The Sweaver, Queen. I don't know if they want to take a mid or an... Ooh, Slark. Okay, that's actually... That's very interesting. Yeah, that's really... I mean, it's very good against the Primal Beast in lane, which means they... they're not actually going to put the DP in the offlane against it. So the laning stage here could be really good for Motumba, man. Because, you just keep trading with the Primal Beast here. Slark is very good at the trades, and if you ever tramples, you can just leap away from it. We've seen what happens here. Matar a Mike probablemente. No hay exorcismo aún, Exen. Cuidado, Boxy. Persigue muy bien a Jan. Y ahora reposiciona. Mike empieza a devorarlo, pero no está en rango de la estructura. Miren el snowball en manos de Freeze. Exen fuerza rápidamente el exorcismo en la tumba de igual manera. Mike intenta, pero lo va a conseguir. Exen con el exorcismo se deshace del mid laner de Liquid. Insania llega muy tarde. Bitchy Gaming. También necesita llegar a su blinder. Uy, arriba. Termino matando a Matumba, mano. Otra vez, no te creo. Otra vez las intenciones de Bitchy Gaming castigando el pick de Slark. Desde la offlane muy poderosa. 3-0. Corre en medio. Sí. Sí, ese es el timing fuerte de Bitchy, ¿no? Cada exorcismo. Entonces, cuidado. Bab se va a llevar a Matumba, man. Wow, la tercera vez. Fuerte, ¿ah? Tiene Falcon Blade. La partida se complica un poquito. Que escautea en la parte de bottom contra el de ward. No lo va a lograr. Bueno, Sai ya tiene el Ring of Fate del otro lado. Finalmente conecta Liquid, a ver si pueden asesinar a Jan. Sí, lo está devorando Mike. Matumba Man también cerca, ganó una carga ahora Matumba Man de Zemshift, así que bastante. ¿Permitirá Bitchy Gaming? Es la pregunta. Erika ya está muy cerca de la Maelstrom también. Y mientras que Bab está en su propia fiesta en la parte superior, van a castigar a Sai. Conecta Freeze, Tag tiene automáticamente el puñetazo. Ya es nivel 6 el Taz. No puede huir Sai. Es la quinta kill para Bitchy Gaming. Y Liquid necesita no mostrando absolutamente a nadie más que Jan. Avalancha, ahí está, perfecto. Terminan jalando, coloca algo. No, al parecer no le dan chance a Thompson. Terminan devorándolo, cae Jan. Responde Freeze con el Snowball, pero no basta. Liquid se hace con otra baja a su favor esta vez. Comenzar a jugar alrededor de su visión. Insania. Ay, sube arribita, cuidado en las low, lo atrapa los Aishers también. Pero Bab desiste. Boxy conecta. Freeze quería buscar la kill. Va a ser castigado al parecer. Deja igual Rose Punch. Está sumando Mike. Oh, con el hook. Lo esquiva bastante bien. Mortimer 15 de igual manera. Sube encima de Sai. Sai que le dio la chance a Freeze a poder huir. Sin embargo, el vacuum, el search encima de Mike lo está devorando lentamente. La avalancha finalmente se encarga del task. Pero Bab empieza a pulverizar lentamente a Mike. Boxy gana tiempo encima de XM. Pero activa la BKB Bab. Wall of réplica a manos de Sai. Para poder aguantar este Juggernaut. Boxy está muy cerca su Blind Dagger también, ¿eh? Solo necesita una wave. Pero lo quieren campear aquí. Entra Erika. Boxy se lleva el creep. Sí, la Blind Dagger disponible al parecer. No, Boxy no va a poder comprar su Blind Dagger. Lo terminan asesinando. Fuerza Lombie slash Erika. Aquí todo cuenta. Mientras. Uy, Sai está bastante adelantado. Ahora este Smoke lo va a encontrar a Mike. Mike va a ser asesinado, puñetazo, entra Bab, empieza a presionar a Mike. Mientras Matumba Man también intenta escapar porque su compañero ya perdió la vida. Wall of réplica de Sai. La daga de Sai, y tienen todo, no tienen que aprovechar ese momento para darle cargas al Slark. Tienen el convito ya los chicos de Liquid, ¿no? Tienen la daga de Sai para el vacuum, luego avalancha con la daga de Boxy. Podrían tener una linda teamfight. Vamos a ver si pueden hacer algo. Buena avalancha para detener a dos. Rápidamente el vacuum. Mike, cuidado. Está utilizando el pulverize, pero lo mete en el snowball el señor Freeza Bab. De igual manera van a asesinar a Mike. El search no funciona. Matumba Man también tiene que echar a correr. La Thompson ha sido colocada. Freeze tiene double damage, por cierto. Exem buscando a Matumba Man. Galletita, cuidado con esos movimientos. La escuadra de Liquid tiene que echar para atrás. Mientras que Bitchy Gaming sigue acumulando mucho valor neto. Boxy reposiciona esta vez Exem. Recordemos que no trae inmortalidad. Van a matar a Boxy. Sí, con el exorcismo es muchísimo daño. Matumba Man está silenciado de momento. Contiene el Dark Pack. Puede salir de la presión. Matumba Man quiere conectar en Freeze. Ahí está. Lo termina atrapando. Buena kill para Matumba Man. Pero fuerza Shadow Dams también. Sin embargo, es una carga más. En el momento justo para tomar esta pelea. Comentaba el cetro de Mike. Minuto 21 se activó el draft de Liquid. Ahora sí. Mucho output de daño. Mucho chase.
Y sobre todo el escape para Matumaban. Boxy, uy, puede encontrar una tremenda avalancha. Entra Boxy y está la avalancha encima de dos héroes. Los soportes precarios de igual manera terminan jalando rápidamente a Erika. Matumaban, ¿dónde está? No conecta con nadie. Los pawns le sale terrible a Liquid. Esta intención para matar a tres héroes de la facción del caballo. Witchy Gaming mejor parado. Matumaban de igual manera que intentarlo al parecer. Robó un poco de esencias encima de Jan. Tiene que correr Sai. La teamfight no era buena para Liquid. Parecía una gran entrada. Cosas que pueden interrumpir su dismember, ¿no? Quizás esté queriendo desposicionar a alguien. No sé si sea un salto para hacer dismember encima. What? Boxy. Ok, se escapa Boxy. Creo que con el Only Slash lo mataba, pero habría sido por ser el Only Slash. Mientras tanto, Insania abriendo líneas. Pero Vap lo castiga. Facción de Liquid. Los supports. Por ahí habían sido previamente castigados. Matumbaman encuentra una partida bastante buena junto a Sai. Quiere matar a Jan. Conecta Freeze. Rápidamente la Mekans. Vacuum. Con el vuelo réplica van a cambiar el objetivo. Quieren ir por Sai. Boxy también estaba cerca. Con el 2 reposiciona Freeze. Puñetazo encima de Matumbaman. Que aún puede golpear. Drena un poquito más de stats encima de Erika. Matumbaman se queda un tanto pegado. Se queda un tanto relegado. Exen entra esta vez encima de Sai. Tiene que jalar a su compañero. Matumbaman no puede huir. Freeze le cancela el pounce. Matumbaman tiene que forzar el Death Throw. A ver si puede escapar. El Pulverize lo detiene. Van a matar a Matumbaman. Que quería ir por Jack y salió pues asesinado, pescadito. Ay, 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 ay. Más el autoataque que das. Pues una barbaridad cantidad de daño. Así es, es la... Así la Grinchar mata a su Porsche. Cuidado, entra Mike esta vez encima de Erika. Avalancha todos de igual manera, lo van a terminar quitándolo la primera vida. Y Mike, uy, Mike, y se jugó. Un poquito raro, pero está llegando Witchy Gaming. Quiere conectar. No hay nada para detenerlo. Vida de Erika. Como el Shard también puede reposicionarse. Vap de igual manera quiere entrar. Coloca el Brave Pack Sai. A ver si puede mermar el daño. Va a destruir a Matumbaman. Y ahora el Omni Slash repartido entre las ilusiones. Sí, pero de igual manera va a asesinar a Mike. Liquid encuentra una pared enorme en la escuadra china. Y no puede hacerles frente. Solo pudieron remover la inmortalidad que... The Butcher. The Butcher. El carnicero. A ver qué puede hacer la escuadra de Liquid. Hook, atrapa a Erika. ¡Ay, la avalancha no conectó! Empieza a girar Erika. Vap también entra con el Pulverize. De igual manera, ah, esta vez el Vacuum es bastante bueno. El daño elevado no puede hacer. Matumbaman se deshace rápidamente de dos horas por parte de la escuadra de Witchy Gaming. Exen fuerza también el exorcismo. Mike vuelve a entrar. Tremendo hook. Avalancha no conecta. Exen conecta la BKB. Vamos a ver si hay vuelta. Erika también va a entrar. Mike va a ser asesinado al parecer. Si sí, no hay quien pueda salvarlo. Silenciado el resto de la escuadra. Insania repliega. Matumbaman quiere entrar de igual manera, forzar encima de Erika algo, pero retrocede Witchy Gaming. Y Liquid reconoce que ahí. Liquid aún está con las esperanzas de poder ganar este enfrentamiento. Ay, Matumbaman leyendo, no puede ser, lo termina silenciando. Exen conecta del otro lado rápidamente. Fresco con el puñetazo. Matumbaman no puede aguantar. Otra vez es Witchy Gaming que atrapa al Snar con mucha facilidad, a pesar que hay... Vap está esperando que Boxy se muestre. ¿No lo va a hacer Boxy? Vap. Okay, empieza a pisotear. Se muestra Boxy. Oh, la reacción inhumana. Onslaught no conecta. Pero sí, Freeze. Con el Snowball donde tiene el Pulverize secunda. Boxy no va a poder escapar. Psyshards atrapan a Boxy. Con un medio par de golpecitos más, Vap va a poder matarlo. Cuidado. Medio gira Erika. Bastante daño. Siempre Sai. De igual manera, Mike no conecta muy bien las habilidades. Tiene que escapar. XM, XM. Viene el puñetazo de Freeze. Estaba abajo. Aparece en medio. Destruye ahora a Sai. Y también va a atrapar a Mike. Lo que juega Freeze. Con este Taz. Es el héroe prohibido de la facción de Witchy Gaming. ¿O qué? Tiene que retroceder Insania. Vap también conecta. El Pulverize. ¡Qué rango! ¿Qué es esto? Triple kill para Vap. Irremontable. Erika, cuidado. Sai atrapa. Conecta. Matumbaman. Avalancha. Manos de Boxy. Quieren matar a Freeze. Saben que es el más molesto. Está invisible de momento. Pero aún hay visión. Entra Erika de igual manera, va a matar a Sai. No puede aguantar el Dark Survive por Boxy de igual manera. Matumbaman, que está silenciado de momento, tiene que activar la BKB para hacer la frente. Se pagan dos por parte de Liquid, había perdido la vida. Mike entra, va a matar a Freeze. Finalmente se deshacen del Taz, pero Mike pierde la vida en el proceso por haber matado al support de Witchy Gaming. Y Matumbaman con muy bajo HP tampoco va a poder resistir el daño de Witchy Gaming. Exen quiere buscar al siguiente. Sai tiene que correr, atrapa a Insania. Va con la BKB, lo está persiguiendo, lo está pisoteando. Insania, Insania invisible, puede escapar la abuelita, al parecer sí. Liquid al menos salva una pieza más, pero sus dos cores principales están tier 4 con el exorcismo de apoyo detrás. Lo quiere intentar Liquid una vez más. Mike que se paga, pero el Slark aún
sigue muerto y no tiene buyback. Matumba Man entra Boxy, avalancha, reposiciona. ¿Quién finalmente era Jam? La galleta no conecta. Erika con el simple giro junto a Xen se encargan del Tiny. Puede remontar la partida. Van a asegurar, van a ir por la última línea que queda para Liquid, que es la parte inferior. Matumba Man se encuentra con Bab. Salta Boxy, avalancha, detiene, freeze. Entra rápidamente siempre Boxy. Recordemos que si el Tiny cae, no va a tener buyback. Acaba de explotar, Bab le saltó en la cara con la daga de fuerza. Y el Tiny desaparece por 40 segundos más. A ver, vamos a ver si el hook del patch iba a hacer algo. Sai tiene Scepter ahora. Ok. Entra Erika. Matumba Man tiene que replegarse con lo ocultar para que esta vez Insania no puede hacer nada. Jan planta la Thompson. Entra Matumba Man. Ahí está el Wheel of Replica. Junta el Vacuum. Entran encima de Sai. Conecta Freeze. Conecta Bab. El Pulverize. Asesinan rápidamente a Sai. La regeneración es buena por parte de Michi Gaming. Insania también ha perdido la vida. Mike también va a ser contestado. Excel con el exorcismo. Se carga rápidamente de él. Matumba Man con la BKB. Tiene que huir de la pelea. No es suficiente lo que ofrece Liquid. Matumba Man va a perder la vida. Salta Erika. Está en Godlike. Y le dejan el billón Godlike. Sí. Triple kill para Erika. Se acabó la partida para Liquid. La escuadra china de Michi Gaming se antepone en el primer juego. Y lo termina ganando 1-0.